Cuba Información. Recibimos en el estudio de Cuba Información a una de las personas impulsoras de la solidaridad con Cuba en Argentina. Él es Alberto Mas. Alberto, hola. ¿Qué tal? Hola, José, ¿qué tal? Un gusto de poder compartir con ustedes aquí en Cuba Información y el espacio comunicacional para toda la solidaridad con Cuba que se realiza en esta red de solidaridad mundial, porque con esto demostramos que Cuba no está sola, ¿no? Bueno, pues Alberto Mas es el secretario del CAPAC, que es el Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Es una red de comunicadores y comunicadoras presidido por Estela Caloni, esa gran periodista y activista de no solamente de la solidaridad con Cuba, sino de la izquierda argentina, hay que decirlo. El CAPAC hace funciones precisamente, las de Cuba Información, ¿no? Las de difundir informaciones sobre Cuba que no reflejan los medios corporativos, en su caso de Argentina, en otros casos, de otras latitudes, luchar contra la guerra mediática que sufre Cuba. Él también pertenece y es uno de los referentes del Más Cuba, el movimiento argentino de solidaridad con Cuba. Te quería preguntar, para empezar, el CAPAC, ¿qué hace, en qué está metido en estos momentos? Mira, el CAPAC se funda en el 12 de octubre del año 2010, precisamente para contrarrestar estas falsedades que a diario se difunden contra Cuba. Y la decisión fue agrupar a comunicadores, comunicadoras, estudiantes y también periodistas que incluso estén trabajando en los grandes medios de comunicación, porque una de las tareas que hacemos es informarle diariamente a estos periodistas qué es lo que ocurre en Cuba, porque a veces logramos entonces que en los grandes medios de comunicación algo positivo sobre Cuba salga. Tenemos una actividad que va, por un lado, en un acuerdo que hicimos con Prensa Latina, emitimos a 400 periodistas todos los días un boletín por correo electrónico, el que además le agregamos todas las notas que se suben a la página web del CAPAC, que tienen que ver con Cuba, pero le agregamos también, para contextualizar, algunas de las cosas que ocurren en América Latina, en el mundo y en Argentina. Pero lo principal, lo específico, por eso decimos que somos un medio de solidaridad con Cuba, lo específico es informar la realidad de Cuba. Después sacamos también un resumen por WhatsApp a también alrededor de 100 periodistas más y a unos 3.500 en forma directa contactos de esto, de las redes sociales y organizaciones, después, ¿no? Organizaciones políticas, dirigentes políticos. La idea es que todos los días se sepa algo de lo que ocurre en Cuba. Y en Argentina, ¿cómo anda la manipulación informativa sobre Cuba? Porque, hacemos un seguimiento aquí desde este medio en muchas ocasiones de lo que publican diarios como Clarín, La Nación, Infobae, que son referentes, vamos a decir, de la desinformación, ¿no? Y muchas veces hemos analizado sus trabajos, sus notas sobre Cuba, perfectamente alineadas con lo que dicen en Miami o en Washington. Son los reproductores de la falsimedia, digamos. Son los reproductores de la mentira sobre Cuba. Y lo hacen incluso a contramano de lo que piensan muchos de los periodistas que están allí en estos medios. A veces se logra que pase alguna información muy sutilmente para que no sean sancionados los periodistas. Pero por suerte hay otros medios, incluso medios nacionales, como la televisión pública hasta este momento, en el que esta derecha neofascista liberal se ha hecho cargo del gobierno de Argentina, y hemos logrado que se difunda activamente cuestiones que tienen que ver con la realidad de Cuba. Después hay otros medios, radios, en especial radios a nivel nacional, radios de provincias, que normalmente
sacan información real sobre Cuba porque no están tan controlados por estos medios hegemónicos, ¿no? Incluso les enviamos, hay 11 radios en el país que publican una síntesis de Cuba, que son entre 7 y 8 minutos, un micro que llamamos Voces por Cuba, semanalmente. O sea, hay cierto... es decir, estamos en un combate comunicacional. Muy desigual, pero bueno, que se consiguen cosas, ¿no? Que se consiguen. Uh-huh. Es decir, lo que nosotros diariamente asumimos que somos un medio de difusión en la Argentina de la realidad de Cuba, y se encuentran resultados positivos. A veces incluso nos ha pasado en un medio de derecha, como es un medio de Córdoba, La Voz, que en una oportunidad sacaron una doble página sobre el turismo en Cuba. O sea, el periodista logró meter toda una información tratando un tema como es el del turismo. Sí. Y sabemos que hoy poder difundir la realidad de Cuba, sea cual sea, es positivo. Porque en medio de tanta agresión y de tanta mentira que se dice sobre Cuba, es importante que bueno, se conozca que tiene lindas playas. Además, Cuba hoy necesita el turismo. Bueno, decir que Alberto es, además de todo eso, el corresponsal de Cuba Información en Buenos Aires. Él cubre, por supuesto, no solamente para Cuba Información, sino para los medios alternativos en general, la información sobre la solidaridad. Y vamos a hablar de la solidaridad, porque eres también una de las personas referentes, miembro del MAS Cuba, el Movimiento Argentino de Solidaridad, que está integrado por diferentes organizaciones, entiendo, ¿no? Sí, mira, el movimiento ha logrado agrupar estructuras sociales, sindicales, y de hecho participan las dos CTA, la Central de Trabajadores Autónomos y la Central de Trabajadores de los Trabajadores Argentinos, en el movimiento, además de los partidos políticos como el Partido Comunista, el Movimiento Evita, sectores del kirchnerismo, el Partido Socialista, es decir, hay un conglomerado de organizaciones sociales, políticas y culturales que se suman al movimiento y que aportan diariamente en todas las actividades que se planifican, incluso muchas de resistencia, como cuando la gusanera porteña ha intentado agredir a la embajada. Bueno, allí estamos, todas las organizaciones presentes, y aparte desarrollando campañas de solidaridad concretas, como pudo haber sido el envío de jeringas y agujas para que se pudiera vacunar la población cubana cuando el mundo le había cercenado esa posibilidad de comprar las jeringas y las agujas tan necesarias, porque una vacuna no se puede aplicar si no se tiene una jeringa y una aguja. Y bueno, así nació esa campaña desde el Movimiento de Solidaridad, que después se mundializó, ¿no? Yo recuerdo que en el famoso 11J, en aquellas protestas que surgen en el peor momento de la pandemia y de la crisis económica y de una crisis importante de desabastecimiento de medicamentos, etcétera, durante la COVID en Cuba, sobre todo en La Habana, pero también en otros puntos de la isla, en aquel escenario, digamos, de protesta de tinte político en algunos casos, dirigidas desde Estados Unidos, hubo un intento de llevar esta protesta al campo internacional, a muchos lugares del mundo. En muchos sitios del mundo se hicieron concentraciones en contra del gobierno cubano y de la Revolución cubana, y también se hizo la suya en Buenos Aires. Sin embargo, yo recuerdo que en aquel momento fue realmente impactante y muy simbólico la respuesta del Movimiento de Solidaridad con Cuba en Argentina. Cuéntanos un poco cómo fue aquello. Bueno, cuando nos enteramos que la gusanera, que son muy pocos, hay que reconocer que son muy pocos, pero que contaron con un apoyo político de la derecha, de la ultraderecha, muy importante. En ese momento ya surgía este neofascismo de Milei, surgía esta derecha pro-yanqui de la actual ministra de Seguridad, la Bullrich, y el PRO en su conjunto. Le dieron un apoyo muy grande, y ellos
planteaban que iban a concentrar entre 300 y 500 personas, al final fueron nada más que 300. Uh-huh. Nosotros la respuesta que nos planteamos darle fue hacer un acto político-cultural en la puerta de la embajada. Y allí concentramos más de 3.000 compañeras y compañeros que fueron a participar, a dar su apoyo a Cuba, pero un detalle importantísimo, las organizaciones políticas argentinas que colaboraron, aportaron a esta concentración, muchas de ellas estaban, como era un momento político muy álgido, en medio de una interna y de grandes discusiones. Y podemos decir que Cuba lo que logra es mostrar eso, que la unidad es posible, porque dejaron de lado todas las internas y apoyaron directamente y participaron activamente en este festival. Y así fue, el resultado fue la gusanera a 100, 150 metros atrás de un cordón policial y de este lado, frente a la Embajada de Cuba, en la esquina de la Embajada de Cuba, más de 3.000 compañeros y compañeros apoyando a la revolución. Y con cultura, ¿no? A través de la cultura. Uh-huh. Y con cultura, lo que, porque la batalla mediática, la batalla es, como decía Fidel, como decía Martí, es la batalla cultural. Uh-huh. Y esa se la vamos a pelear. Uh-huh. Bueno, Argentina, finalmente, hay que decir que está en un momento de su historia absolutamente crucial, ¿no? Con, tú decías, bueno, pues con un gobierno que rompe todos los moldes, diría democráticos, incluso que tiene una amplísima respuesta popular y social, pero que es cierto que ha sido votado por muchos millones de personas meses atrás. Un escenario de convulso políticamente, socialmente. ¿Qué consecuencias puede tener esto en el conjunto del movimiento de solidaridad con Cuba? ¿O qué consecuencias está ya teniendo? Mira, en principio el voto que se le dio a esta derecha es producto de la desunión que ha habido en las fuerzas populares Argentina y además en la falta de una respuesta contundente del progresismo a las necesidades de la población. Muchos de los que lo votaron, votaban porque había que votar en contra de una dirigencia generalizada que no daba respuesta. No se votó lo que se quiere implementar. Y esa muestra fue que más del el 30% de los que estaban habilitados para votar no votaron. Eso nos está mostrando una inquietud, un descontento generalizado con la política argentina. Y yo creo que un poco lo que nosotros como Movimiento de Solidaridad tenemos que impulsar en esta situación es esto que decíamos recién, mostrar que si nos ponemos atrás de un objetivo común, dejamos de lado las rencillas secundarias y nos enfocamos en los planes estratégicos, en un programa de gobierno estratégico nacional, popular, revolucionario, antiimperialista, esta situación se va a revertir. Esto va a ser circunstancial, pero necesitamos indudablemente, y por eso la defensa de Cuba para nosotros hoy es importante y estratégica, porque Cuba está mostrando que con unidad se puede. Y si lograron hacer el 1 de enero del 59 fue precisamente porque Martí primero, Fidel después, nos mostraron que el camino es la unidad de las fuerzas revolucionarias. Y esa unidad en la que estamos desde el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Argentina impulsando a diario, porque hay que lograr, al imperialismo se lo enfrenta con unidad. Uh-huh. Bueno, pues con estas palabras de Alberto Mas despedimos esta entrevista. Alberto es secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba y miembro del Mas Cuba, el Movimiento Argentino de Solidaridad con la Isla. Pues agradecerte la visita, esta visita por estas tierras europeas y desearos pues mucha suerte, tanto en el movimiento de solidaridad como también en las luchas sociales en Argentina contra una derecha que realmente es feroz. Gracias y gracias por esta entrevista y el transmitir a Cuba información y a toda la solidaridad de aquí del País Vasco, pero también de toda la península y de Europa, la solidaridad y el saludo del pueblo argentino a través del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y de nuestro pequeño aporte que hacemos del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba a la comunicación.